Lo más cercano a la certidumbre es este tuit del canciller Marcelo Ebrard. Esto es lo más cercano. Dice: el gobierno de México ha propuesto que, con motivo de la entrada en vigor del tratado comercial, el primero de julio, y el primero de julio es el miércoles, pueda darse el encuentro con los mandatarios de Estados Unidos y Canadá para iniciar una nueva etapa trilateral de bienestar y crecimiento económico. Estaré informando de fechas y programas, pues bueno, hasta esta noche no he informado nada en lo que se dan las definiciones, pues surgieron, proliferaron las críticas a la eventual visita del presidente López Obrador a Washington o a donde lo quiera recibir Donald Trump. Un ejemplo de estas críticas la dio él. El ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, tuiteó la reactivación de la posible visita del presidente López Obrador a Washington para ver a Trump. Es un error colosal. Es un error político, electoral, diplomático y estratégico. Un error a largo plazo para la, de largo plazo para la relación bilateral. En otro tuit, Sarucán escribió: A Trump solo le interesa usar al presidente mexicano como un accesorio de teatro a la luz de las elecciones. Visitar a Trump se interpretará por muchos aquí como un espaldarazo al mandatario más polarizante en la vida moderna de Estados Unidos, y todo esto suponiendo que el señor Trump va a ganar las elecciones en noviembre. Lo cierto es que no hay fecha ni agenda, ni se sabe si será una reunión de dos o de tres mandatarios.